Bienvenidos a EGES TV y a un viaje a través de la pintura. Y pues hoy vamos a hacer la segunda parte, el eh, ya esperado continuación de Kandinsky, del que habíamos estado hablando y que está dentro de la corriente. Bueno, para que nos lo explique mejor, aquí tenemos a nuestro invitado Juan Carlos Berumen, que nos va a explicar. Nos va a recordar algunos de los detalles de, de este pintor Kandinsky. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar otra vez con ustedes. Y pues de que sigamos aprendiendo más sobre pintura. Eso, ¿no saben? Lo que me encanta. Eh, Kandinsky fue un, todo un personaje, fue de los primeros pintores que nos abrieron la puerta hacia lo abstracto. Y pues realmente fue muy importante en el arte. No llegó a ser así famosísimo como Picasso, pero lo que él nos dejó es un legado maravilloso, importantísimo. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Aparte de, de sus pinturas, eh, tiene un legado a nivel, eh, digamos así, ideológico, ¿no? Teórico, sí, sí, sí. Este. La, la otra vez vimos cómo empezó a ser pintor, cómo fue alejándose poco a poco de la, digamos, de la cotidianeidad, de lo, de lo que vemos día a día y empezó a llevarnos a su mundo abstracto. Y, por ejemplo, hoy vamos a empezar con una improvisación que hizo, que como les comentaba, tiene que ver con la música. Entonces esto lo, lo, según esto fue, se le ocurrió y lo plasmó, ¿no? Entonces tenemos… Según. Se, según, porque, porque todo… no es así como tan, hoy amaneció con ganas de hacer una improvisación, le, le llama así como en este eh, eh, sentimiento de la música que las improvisaciones tienen que ver con, ya cuando están muy perfeccionados a nivel teórico o músico, Puede hacer esto que se llama improvisación, que es a partir de lo que conoce uh -huh. o de una obra que ya está hecha, improvisar, darle como su personalidad, ¿no? Exactamente. Bien, vamos con la pintura entonces. Esto es improvisación. Diluvio. Este es de 1913. Ol óleo sobre lienzo es de 95 centímetros por 105 y está en la Standish Gallery en Múnich. Aquí. Sea, como es diluvio, no podía poner así colores alegres y, y todo color, digamos, rojito y azul clarito y todo, porque pues, me imagino que estar en un diluvio, o sea, si nos toca una tromba, vemos todo oscuro, o imagínate el diluvio. Entonces, lo que me encanta de esto es que la parte de atrás, digamos, lo que es el fondo, es muy oscuro, los colores son claros, realmente es un rojo claro, el amarillo, el azul no es oscuro, pero sin embargo la obra se ve oscura. O sea, es una alegoría de colores fascinante, pero sin embargo se ve oscura. O sea, realmente lo que uno sentiría de estar en el diluvio, lo plasmo. Para mi gusto. Sí lo plasmo. Y además es como muy impactante ver eh, esta situación del fondo negro con los colores muy brillantes eh, eh, como en primer plano, digamos, sí nos da esta como idea ahora de lo que es una tercera dimensión, ¿no? Como los colores saliendo de la pantalla y el fondo muy negro. Sí como que de pronto despierta no solamente en esta idea del diluvio de, de la lluvia, sino un diluvio personal quizá, una situación mala, pero donde se saca algo bueno. Exactamente. Eh, que, que, que eso es lo fascinante de la pintura, que uno puede ponerle lo que uno quiera a lo que estás viendo. O sea, si sientes algo, eh, porque hay gente que dice, ay, a mí la pintura no me dice nada. No lo creo, o sea, nada más con que veas colores, busques pinceladas y veas texturas, ya te metiste a un cuadro, o sea, ya te dijo algo. Y esos es 30 segundos, no, sí 30 segundos que estuviste viendo el cuadro, ya te conectaste con tu alma, porque dejaste de pensar en que si ya se te hizo tarde, que no has hecho la tarea, que mil cosas dejas de pensar esos 30 segundos. Claro, si te quedas viendo un cuadro una hora, bueno. Un minuto, dos minutos, qué mejor. Bueno, ¿no? ya, ya una hora es para profesionales. No, nadie. Apenas somos, somos novatos. No, yo creo que nadie. Y... Solo cuando lo estás copiando lo ves más de una hora. No, no, una hora un cuadro ya sería como castigo. <risa> <risa> Muy bien. Vamos a la pintura que sigue. Esto es en gris y esta pintura ya fue cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Esta fue en 1919 y se fue a Rusia. Se fue huyendo de la Primera Guerra Mundial. Aquí podemos ver cómo Kandinsky, como que no está tan alegre, o sea, ya los colores son grises, empieza ya a manejar en, en el fondo ya más tonalidades, pero ya no son los azules vibrantes de, del principio, de cuando estaba muy contento en Múnich, sino aquí está en Rusia, está en su tierra pero por alguna razón no lo veo como un hombre feliz, o sea, su obra se ve con pesantez. Incluso el título de la obra, ¿no? De pronto en gris, no es el color que más se percibe quizá a primera vista por los acentos que tiene, pero es este como un asunto como que uno no titularía una pintura feliz en gris, no. No, definitivamente que no sería así como amarilla, naranja. Puede que hasta roja, ¿no? Pero gris no. Sí. Y hay que recordar lo que estaban diciendo ahorita acerca del pintor de que eh, regresa a, Ru a Rusia. Hay que recordar que él era ruso, nació en Rusia, se fue a Alemania porque en ese entonces era como la cuna del arte. Y entonces, como ahí empieza a ocurrir la Primera Guerra Mundial, regresa a Rusia como escapando de la guerra. Sí, 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 definitivamente. Y este. Y ya estando en Rusia, trabajó, estuvo haciendo obra, pero también se metió mucho ya a lo académico. Lo que había hecho de lo, lo espiritual en el arte le sirvió como base para todo lo académico. Entonces estuvo trabajando mucho en académico, estuvo dando clases, estuvo trabajando en muchas cosas, a la vez que, que pintaba. Pero en, en Rusia le alcanzó la Revolución Rusa. Lo iban siguiendo las guerras, a este sí. pobre hombre. Entonces, pues, bueno, vamos a ver una obra que todavía alcanzó a hacer en Rusia, que se llama Óvalo Rojo, que esta yo no la veo llena de pesadumbre, al contrario, la veo alegre. Esta fue en 1920, óleo sobre lienzo, es de 71.5 por 71.5, o sea que es completamente cuadrada. Y también está en el Museo Guggenheim de Nueva York. Aquí ya es completamente abstracto, pero sin embargo alcanzamos a ver un arca y alcanzamos a ver un remo. O sea, buscándolo lo encuentra uno. Y, el, y lo interesante es que le dio toda la fuerza, todo el centro, toda la tensión del cuadro a un óvalo. Que incluso se titula así la pintura, el óvalo rojo. Exactamente. Y no está justamente al centro, sino lo cargó un poco más del, del lado izquierdo, y digamos un poquito hacia arriba. Y aquí ya se empieza a vislumbrar la siguiente etapa de Kandinsky. Ya usó un óvalo, ya no fueron figuras como. Este, Representando a algo humano. Exactamente, como amorfas, sino ya, ya es una cosa más geométrica. Y tenemos un. Ay, ¿cómo se llama? El cuadrado cuando está inclinado, un, este, ¿Un rombo. Un rombo. Eh, amarillo. O sea, ya empieza a entrar en la parte geométrica. Que eso es. El siguiente gran paso que da Kandinsky, por ¿Y qué es en realidad su sello, es como lo quizá lo que más se reconoce de su obra, esta situación de la geometría, de los trazos geométricos. Sí, 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 como tú comentabas de lo de el punto, la línea en relación al plano es fundamental para pues tanto para pintura como para diseño. E incluso tú que estudiaste comunicación Lo tuviste que ver o sea, Es que el punto, línea Y plano es Fotografía, es visual, es arte es Cualquiera Persona que se dedique a algo artístico Necesita ver eh, el Kandinsky como base Sí, y para esta época de que ya acabó de estar en Rusia, era el año 1922, se regresó a Alemania y entró a trabajar a la Bauhaus, que, que esa escuela no es mi máximo de escuela. Haz cuenta, cuando yo estudié diseño industrial hace muchas lunas, en la una, mucho de lo que hacíamos en, en diseño industrial tenía que ver mucho con la baja house, o sea, eran cosas muy figurativas, este, muy libres, muy mucho, muy plástico. Ay, entonces yo me sentía, te juro que en la baja Realmente la universidad cuando yo estuve era como ir al kinder, porque tenía pintura, dibujo, este, fotografía, diseño, talleres de cerámica. O sea, yo me la pasé padrísimo en la universidad. Ya saben, para los que piensan que eh, todo diseño es así como pintar y bocetos, a lo mejor como algo más eh, de construcción. No, también el, el arte estaba muy marcado. No, no he checado cómo está ahora los estu cómo son los planes de estudios, pero me late que ya les metieron matemáticas. Y, <laughs> okay. Porque ya que salí yo era un buenazo diseñando, pero a la hora de aterrizar los proyectos en cuanto a dinero y hoy oh, me costó un trabajo que no, Entonces o sea, esperemos que ya les haya metido. Matemáticas. Esperemos que sí. Pero bueno, vamos a ver la, una de las pinturas más significativas de Kandinsky que se llama Amarillo, rojo y azul. Aquí ya es geométrico, sigue siendo, eh, no es figurativo, pero ya está lleno de círculos, de ángulos, de curvas y lo, y lo llenó de colores. Y aparte ya se ve que era una época feliz, porque los colores. Ah, en esto es importante, ya los colores los empezó a usar claros. porque este ya, ya no. Ya no estamos como en el diluvio y, y ya empezó a usar colores, digamos, diluidos. Diluidos primero y también ya con una carga de blanco. Entonces eso les hace que, que sean colores claros, pero siguen siendo muy vibrantes, muy... Ese, ese cuadro como que te llena espiritualmente. Y además que cambio de un cuadro anterior que habíamos visto que se llamaba en gris y de pronto este se llama amarillo, rojo, azul. Para que veamos también esta transformación anímica quizá que él estaba teniendo. Sí, sí, sí. Fue, fue, un, momento, fue un momento muy padre. La escuela era yo creo que el, el paraíso terrenal para la gente que, que, que tenía tendencias hacia lo artístico porque había arquitectos, pintores, escultores y, y por ejemplo hasta los lo, las telas que hacían allí eran padrísimas, o sea, todo lo que tocaban esta gente era padrísimo. Pero además viendo la pintura es una construcción compleja, o sea, ya no es como lo simbólico, como pintar trazos y algo más parejo, digamos. Aquí ya hay mucha construcción geométrica, ya hay mucha complejidad. Debió de ser un cuadro en el que sí se tardó bastante tiempo. Sí, 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 yo creo que sí. Y el siguiente cuadro se llama Algunos círculos, que este lo hizo en 1926, se llama... Es en óleo sobre lienzo de 140 por 140 y también está en el Guggenheim de Nueva York. Y aquí, o sea, ya es completamente la house, o sea, es geométrico. Para, para, para esto, en los años 20, es cuando se dio el ardeco en, en Nueva York, por ejemplo, era la, la pintura y todo tenía que ver algo con lo geométrico. Entonces esta fue su su propuesta para lo geométrico y lo que me encanta de este cuadro es que juega con transparencias. Hay círculos que haz de cuenta lo ves de un color y se alcanza a ver el fondo que está tras de este círculo. Entonces, hay una parte que está al frente, un círculo que está al frente, otro círculo que está atrás, incluso los círculos negros me llama mucho la atención porque lo negro siempre como que te manda atrás. Y aquí pinta un círculo chiquito negro y parece que está encima del otro círculo. O sea, este hombre manejaba los colores y, y los planos. A los su antojo. planos, sobre todo. Es impresionante si lo que dices de pronto... Pintar con negro es muy complejo, no todos los pintores se arriesgan a meterle negro y él casi en esta pintura predomina el, el negro. A mí la verdad, la verdad, cuando lo vi, se me hace como una cosa muy este, de constelaciones, sí. como ver planetas y, y el hoyo negro detrás. Bueno, a mí eso me transmite, ¿verdad? Pero seguramente tenía más que ver con lo geométrico y la idea del círculo, pero además la, y la idea de un círculo sobre un cuadrado, porque si checan, como nos decías, él el, el, le gustaba mucho las pinturas que estaban sobre un plano cuadrado, sí, que es sí. algo que no eh, estábamos muy acostumbrados a ver en claro. la pintura. Claro, y aparte la estela blanca alrededor del círculo pareciera como un eclipse, o sea, logró muchísimas cosas en, 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 este, en este cuadro. Y, y digamos, él trabajó feliz en Nava House, escribió una, una obra que se llamaba Amarillo, nunca la logró este ver en realidad, ver producida. Y hasta hace poco fue que la produjeron, pero fue una época de mucha actividad para este hombre. Este pasamos a la siguiente pintura, por favor. Esta se llama Pisos. Es de 1929, óleo sobre cartón. Es de 54 por 41 y está en el Museo Guggenheim de Nueva York. Este. La House hizo mucho hincapié en los edificios, en las construcciones modulares. Entonces, definitivamente tomó lo modular para llevarlo a esta pintura. Una cosa que. que sim, un sello de Kandinsky es que los fondos siempre son como sugeridos, como. como una. no, no precisamente una plasta, sino tiene muchos tonos y todo, pero, pero es este. No, no, no tiene por ejemplo una montaña o cosas muy marcadas atrás sino el fondo es muy difuminado y en este en esta pintura ya maneja si te fijas eh, figuras ya muy chiquitas, ya muy separadas o sea es una composición padrísima, pero ya están muy separadas las figuras ya no este, están tan entrelazadas como en otros cuadros, que eso ya está haciendo, le evoluciona lo siguiente que vamos a ver de él. O sea, es increíble, este hombre se la pasó evolucionando toda su vida. Y yo que creo sí. que si siguiera vivo que... Ya tendría muchísimos años. Seguiría evolucionando. O sea, es increíble. De sí, este es impresionante porque de la pintura anterior que habíamos visto a esta eh, que se llama Pisos, es como eh, si las viéramos por separado quizá y no supiéramos que las dos son de Kandinsky, diríamos, esto es eh, completamente diferente. No tiene relación una con otra. Pero a mí, la verdad, yo que siempre busco así como a partir y que debería, eh, deberíamos como buscar, es eh, a partir de... Nuestro conocimiento previo, ¿no? Y a mí esta pintura, sobre todo por el tono verde del fondo, se me hace como que si la viéramos y no supiéramos el contexto, se nos eh, daría la idea de los eh, de este tipo de, de pinturas de los mayas o de los aztecas, eh, sobre todo por el, el verde que se me hace como un verde esmeralda. Uh -huh. De pronto parece un códice. Por, por, el, por el tipo de construcción, evidentemente no se basó en eso porque en esa época mm, déjame decirte que quién sabe porque era un hombre muy culto y tuvo que ver y estudió la, la cultura mexicana o sea él, él estaba en todo o sea leía mucho, veía mucho entonces o sea posiblemente sí vio algo mexicano que le llamó la atención y lo utilizó Quién sabe, ¿verdad? Nunca lo sabe, nunca estaremos seguros. Pero mientras vamos a la pintura que sigue, esto es. Curva dominante, y aquí ya, le agarró la Segunda Guerra Mundial en Alemania, tuvo que salir por piernas y se fue a, este, a Francia. Fue. No, no es cierto. Perdón. No, 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 los, le, le, los estoy engañando muy feo. No, en 1933 se acabó la Bauhaus. Entonces se quedó sin trabajo y se fue hacia París para establecerse, porque ya, era, ya tenía fama, ya su obra era reconocida y todo lo que quiera. Pensó que la iba a superhacer en París y no, le costó mucho trabajo volver a, a salir adelante. Siempre lo criticaron, toda su vida lo atacaron, pero él siguió trabajando. Entonces, en esta, ya es lo siguiente de Kandinsky. Tiene mucho de geométrico, pero ya empieza a utilizar figuras eh, amorfas inspiradas en cosas de, de microscopio. Entonces, si te fijas, no sé si se alcanza a ver en las pantallas, pero en, la, en el recuadro negro de ar, del lado izquierdo de arriba, ya se ve como la separación del ADN, como ahora lo, 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 lo representan. Uh -huh ya es lo del ADN y y utiliza ya colores ya más trabajados quiero decir ya son tonos que ya no son, haz de cuenta que ver, eh, azul con amarillo o saca un verde, sino haz de cuenta que le ponía blanco para hacerlo más claro, o a lo mejor le echaba una pizquita de rojo para ya darle otro tono, o sea, ya, ya empezó a, a ser más este, elaborados los, los colores, ya no eran tan directos. Y, y como decíamos, una con otra, esta se me hace como más oriental, como el, el estilo de la imagen... El, la, el tipo de línea... Se me hace muy oriental... Y como decías hace rato... Muy muy avanzado a su época... Porque esto lo vemos ya como en las pantallas de las computadoras... De diseño digital... Esta situación se me hace muy muy... Vanguardista... Sí. Y esto lo microscópico... Siguió con, con esta idea... Y, y se ve un poco más reflejado en esta otra pintura... En el conjunto multicolor... Que es la siguiente pintura que esta la hizo hacia 1938, óleo y barniz sobre lienzo de 116 por 89 y este está en el Museo Georges Pompidou en París. Entonces, yo aquí lo que veo es una amiba, o sea, realmente es una amiba y están los, los microorganismos ahí como navegando en la amiba, pero qué bonita amiba, en serio... Y no contento con eso, todo el fondo, en, en la pantalla estoy seguro que no se alcanza a ver, son círculos chiquitos, o sea, todo, todo el fondo, todo lo luminoso del fondo, son círculos chiquititos, o sea, eso sí ya fue un trabajo súper neurótico, pero está lleno de círculos la miba y se ve padrísimo, padrísimo. Y en real debe verse impresionante, en la Me pintura imagino. real. Y bueno, la última pintura que traigo de él, esta la hizo en 1944, él murió en 1944, estaba la Segunda Guerra Mundial ya por, por acabar, ahí sí no pudo escapar de la guerra, le tocó en París. Y muchas de las pinturas de esa época las hizo en cartón porque no tenía eh, ni para lienzos. O sea, no había lienzos, no tenía para comprar lienzos, pero él seguía trabajando. Este es óleo sobre cartón, justamente, de 42 por 58, y está en el Museo Georges Pompidou en París. Y aquí ya son completamente figuras eh, de biología, ¿no? Ya es como pues como un pulpo como, como un caballito de mar no sé ya cada quien le puede encontrar algo pero ya prácticamente no hay figuras geométricas es este, más este somorfo y, y, y pues siempre estuvo avanzando este hombre pues eh, vemos eh, definitivamente la evolución de Kandinsky, esta última pintura y era lo que decíamos, es muy importante checar cómo eh, cambia también de acuerdo a lo que está viviendo, porque en este caso óleo sobre cartón, mucha gente diría, bueno y por qué cartón, no de pronto y ya nos eh, está explicando que tiene que ver con la realidad que él estaba viviendo en un país que estaba en guerra que no había recursos, que evidentemente no había la entrada de materiales y entonces él dijo, no, no importa, yo trabajo con lo que tengo ¿no? Exactamente y eso, es, es magnífico porque eh, se refiere a un amor al arte, que bueno, ahora este cartón vale como 10 millones de euros, ¿no? No además. sé cuánto, es, son de esas cosas invaluables, pero sí, un coleccionista pagaría lo que fuera por este cuadro. Que su... además es eh, del año en el que murió, es decir, de, si no la última, la, de las últimas obras que él hizo. Exactamente. Y, y algo que quiero comentar, te digo, a Kandinsky siempre lo... Lo, lo, lo atacaron, siempre basó su obra en algo. O sea, no es nada más así como que colores y formas que se vieran bonitas, sino siempre basó que, que su, su, su arte en algo teórico. Que ya al final dijo, bueno, sí tengo mi teoría, pero realmente mucho viene de la de, de lo que traigo adentro de la sensibilidad y pues realmente era de su de su gran este, talento. O, o sea que al final de su vida se aceptó que no solamente tenía que ver con la técnica, sino también con el espíritu, con el talento que él llevaba dentro. Ya después se volvió, quitó un poco la humildad, dejó un poco la humildad. Del lado. Sí, no se dio cuenta yo creo que, que lo que hizo no era así como siguiendo el ABC de, 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 de sus libros, sino tuvo que ver mucho con la intuición. Pues agradecemos mucho, la verdad es que fue un viaje muy rápido porque ver a este hombre, digo, necesitaríamos muchos días, yo creo que una serie completa de programas para ver obra por obra, fue un viaje muy rápido, pero la verdad es que... Repito, creo que es un personaje muy digno de ver porque en muchas carreras se retoma su trabajo, sus ideas, su teoría, sus libros, definitivamente hay que tener al menos uno de Kandinsky para imaginarse cómo era que él representaba la realidad a través de sus pinturas. Y bueno, agradecemos mucho a Juan Carlos que nos acompañó, que nos guió el día de hoy. ¿Algo más que, que quieras agregar acerca de, de este tema? Bueno, es sobre el tema, pero se me hace un dato muy muy interesante porque estuvimos hablando mucho que su obra está en el Pompidou o está en el, el Guggenheim. Guggenheim y has de cuenta que si ahorita fuéramos millonarios y si tomáramos el avión y fuéramos a Nueva York, a lo mejor no veíamos sus obras ahí colgadas porque el Guggenheim y el Pompidou van cambiando la colección, tienen tantos cuadros. Por ejemplo, la Mona Lisa siempre, invariablemente, está ahí colgada. Pero hay tantos pintores a partir del siglo XIX y del XX que tienen que inventar, por ejemplo, un tema que se le ocurre al curador. Entonces ya jala algunos cuadros de Kandinsky y es cuando tienes la oportunidad de verlos. Porque. Ya es imposible tener todos los cuadros montados al mismo tiempo. ¡Ah, qué dato tan interesante! Es decir, que si nosotros, eh, aún para los que viven en Nueva York, pueden ir al Guggenheim eh, un año diferente y van a ver cosas totalmente diferentes. Sí, sí, definitivamente. No, además, qué maravilloso, eh, porque eh, tienen como esta oportunidad de. Yo ya fui, ah, pero voy otra vez porque seguramente hay otras cosas. Sí, sí, sí. Y a nosotros nos pasa con el Museo de Arte Moderno. O sea, siempre que vas hay una exposición diferente. O sea, es lo increíble del arte contemporáneo. Que realmente pasa todo eso a partir del siglo XX, del siglo pasado. O sea, ya hace mucho tiempo, pero... <laughs> Muchísimo. Pero sigue siendo actual. Pues agradecemos mucho este viaje y pues ya saben, no se pierdan en los demás programas porque vamos a seguir hablando de pintores eh, que cambiaron, que marcaron épocas. Esto fue un viaje a través de la pintura y nosotros nos despedimos. Adiós. Hasta luego, que estén muy bien.